sin querer queriendo, vean. Yo no me he comprado el árbol porque nos hemos estado esperando. ¿Se acuerdan que los traje a verlos? Y este es el árbol que yo pensé más o menos decirle a mi esposo que íbamos a comprar. Pero ahorita que vine a comprar una pintura, chicos, me encuentro con esto. ¡Yeah! Miren, de 140 en $98. Rebajó. Me gusta la calidad. No trae luces, trae bellotitas naturales. Pero me gusta la calidad. Y la verdad es de que quiero cambiar para ya no estar comprando natural porque son un poco peligrosos. Entonces es un buen tamaño. Es de 7.5 también. Y está súper bonito. Y pienso que va a estar fácil como de armarlo. Una altura súper bonita. Miren, chicos. Es así donde debe aprovechar a agarrar uno la oportunidad. Porque después ya no lo encuentras. Hello, mis queridos amigos de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy al nuevo video. Vamos a armar por fin nuestro arbolito. Y como ya les conté, ayer en Lowe's, ¿se acuerdan que los llevé a Lowe's a ver los árboles y la decoración de Navidad? Yo vi este árbol, pero $140 lo pensé. Así que primero dije, voy a hablar con mi esposo, a ver si está de acuerdo, que quiera que lo compremos este año o no. Todos los años yo compraba natural, pero este año decidí no hacerlo porque son un poco peligrosos, chicos. Y entonces mi esposo siempre me decía, ¿por qué no compras un artificial y lo guardamos y eso? Así que se nos dio la oportunidad, fui a comprarlo a una pintura y encontré ese en especial, así que dije, me lo llevo. Chicos, yo compré estas bellotas en la tienda de Aldi. Estaban por $3.99. Ya que las bellotas que trae son muy pequeñas, le estaré colocando con una pistola de super glue para que se vea mucho más natural. Les aconsejo que antes de comprar un árbol, ustedes se fijen en la calidad. Entre más caro es el árbol, mucho mejor, porque la calidad es menos flamable, menos peligroso de que se enciendan o algo así. La verdad es de que han escuchado ustedes las palabras tendencias, pero la verdad es de que tendencia, la Navidad no es una tendencia en realidad, sino es una época muy preciosa en la cual tú vas a decorar de la manera que a ti te guste, los gustos que tú tengas, a pesar de que en las tiendas estén vendiendo siempre lo mismo, unas solas cosas, el árbol jamás va a ser una moda, así que es algo muy bonito, una época para disfrutar en familia. Mi familia y yo pusimos el árbol, pero quise decorarlo junto a ustedes para que pudieran ver qué estaré utilizando. Para nevarlo, chicos, estuve comprando esos botes en la tienda de Hobby Lobby por $5.99, pero todo, absolutamente todo en Hobby Lobby en este momento están a 50%, así que me salió en $2.50 cada bote. No utilicé demasiado, por eso no forré abajo para no hacer tanto regadero, pero si tú lo haces como si fuese de arriba hacia abajo, que es la manera correcta de nevarlo, no vas a hacer regadero y yo no pienso echarle demasiada cantidad. Miren qué preciosa, como si de verdad está nevando. Compré este ice crystal, es para las ventanas. Vean la ventana cómo se ve de bonita. La verdad es de que en la noche cuando las luces están prendidas se reflejan ahí como si fuese hielo, se pone. Y no se preocupen que este líquido se puede retirar fácilmente después de que se pone. Ya pasando la temporada lo estaremos retirando, así que es muy fácil de retirar, pero se pone como si fuese, como si haya nevado realmente y se ponga el hielo duro. Espero que estén disfrutando todas de esta hermosa época. Acuérdate que tú vas a tener tu gusto. Yo en especial no pude gastar en demasiadas decoraciones. Y les voy a confesar una cosa. No me gustan los árboles que tengan demasiadas cosas. Por eso decidí hacer mis propias esferas que ya les puse antes el video de cómo las hice. Le voy a estar colocando algunas en color blanco, pequeñitas con glitter, que las hice el día de ayer. Y también le voy a estar poniendo tamaños grandes en color rojo para que le dé ese toquecito de combinación, que es el color que yo he estado utilizando. Bastante colores que son de los que usábamos antes, rojitos, verdes, blancos. Y las bellotas se ven preciosas, chicas. Si no quieren gastar en ellas y tienen la oportunidad de encontrarlas, yo a veces las he traído de la montaña y me salen gratis.
Estas hermosas pelotas las traje, esferas, perdón, las traje de la tienda de Dollar Tree, pero no habían muchas. Les voy a decir de que después de que lo terminé de arreglar, miré y decidí que le voy a poner más de las de color rojo. Voy a ir a comprar como unas 10 para rellenarlo un poco más. Pero me encantó el resultado final, espero que les guste. Algo sencillo, con mucha, ¿cómo les diré? Se ve cálido, la verdad, ya prendido, se ve bien hermoso. Me encantó en lo personal. No lleva demasiada nieve, solo como poquita nieve, para que se vea bonito y se vea cálido el ambiente. Y a mí me encanta la nieve en lo personal. Y aquí estuve comprando esto que está mucho utilizándose ahorita en la tienda de Walmart. Yo lo encontré en color cobre, pero hay en color blanco y también en color lata, solamente así la pura lata. A mí me encantó en el color cobre para que le diera otro tono. Y abajo solo le estaré poniendo esto y unos regalitos cuando ya pueda poner los regalos, chicas. También les estaré haciendo algún video de ideas de cómo decorar regalos diferentes, más fáciles y una forma barata. A mí me encantó este resultado, chicas, y le voy a estar poniendo las bolitas, que también voy a hacer unas 5 o 6 más para que se vean. Esas bolitas en especial de que les compartí ayer me encantaron, ya con la lucecita adentro se ven muy muy bonitas. La verdad es de que la cámara no le hace como el favor a los videos, pero en persona se ve muy bonito. A mí me encantó el resultado. Y esto se lo estaré poniendo en la parte de arriba, ya que yo no tengo estrella ni nada y decidí que no iba a gastar tanto dinero en decoración. Así que ahí solo le puse el venadito y ese farol que tengo desde hace mucho tiempo. Espero que disfruten el resultado final y que me dejen sus comentarios si les gustó, qué colores les gusta y qué colores ustedes van a decorar esta temporada. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, darle un me gusta y nos vemos hasta el próximo video. Les mando muchos abrazos, ya saben que siempre les comparto estos regalos, estos videos con mucho cariño. Así que les mando abrazos, hasta luego.